caramba, qué carta más bonita han preparado en la cultural. Una cultural cuya cocina, cuya restauración está completamente renovada. Fijaos qué bonito. Este tríptico que se abre fácilmente y en el que nos encontramos un menú completamente renovado. Delicias. Y es que la cultural convierte día a día la necesidad de comer, de saciar el hambre, en un acto, en un hecho cultural, en todo un acontecimiento. Si os parece, vamos a hablar con su nuevo jefe de cocina, con José Manuel Zafra, que ya nos está esperando. Caramba, José Manuel, lo que nos has preparado aquí sobre estas mesas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel Zafra, jefe de cocina de la cultural? ¡Qué maravilla! Cuéntame, ¿qué es esto? Pues te he preparado un poco de la gastronomía que hacemos, que básicamente es calidad, producto e innovación, ¿sabes? Cocina tradicional, cocina española, dándole un poco de toques, mis toques, ¿sabes? Cocina de habré aprendido de todos los sitios donde he trabajado, viajado y estudiado, ¿sabes? Vamos a ver, tu padre es un reputado hostelero de la de nuestra queridísima Úbeda, de esta comarca de La Loma, nuestro buen amigo Manolo del Gourmet, y por tanto, de casta le viene al galgo. Y tú has estudiado cocina y has estado con los mejores cocineros. Bueno, sí, estudié cocina, yo mi pasión era la cocina. Mi pasión, al fin y al cabo, es mi trabajo, ¿sabes? Que no hay nada mejor que tener una pasión y que sea tu trabajo. Y he viajado, estuve con muchos buenos cocineros, que a día de hoy sigo teniendo relación con ellos. Y he traído un poco a la cultural lo que he aprendido de todos estos años. Alguno de mis maestros siempre me sigue diciendo, para aprender hay que viajar. Sí, es muy importante, la verdad que sí. La verdad que yo viajo constantemente, bueno, ahora un poco más complicado porque tengo dos hijos, pero todo este tiempo que he tenido antes he estado viajando, he estado en diferentes países cocinando, como en Argentina estuve 2 años abriendo un hotel y ahí aprendí mucho, cultura diferente, he estado en muchas zonas de España muy diferentes, donde he sacado un poco de conclusión cada plato diferente, ¿sabes? Argentina, un país que da prácticamente, bueno, iba a decirte a dos océanos, pero sí, es que da a dos océanos, sí. En la práctica, aunque tenga su vecino chileno, que está, pero es que fíjate, es que es un país que tiene una riqueza, y luego las carnes, ¿no? ¿Allí habrás aprendido de carnes? Sí, bueno, carne y mucha cosa que no es carne, porque y buenos pescados, ¿no? A ver, el pescado es diferente, porque la comercialización de allí del pescado casi todo se trae para Europa, ¿sabes? Sí. Partimos de eso. Pero los pescados que hay allí, al ser atlántico y ser sur, ¿sabes? Son pescados mucho más grandes de los que nos encontramos aquí porque el agua es más frío, ¿sabes? Y he aprendido mucho, ¿sabes? Pero sobre todo el cariño que se le tiene a la comida, la diferencia de calidad, la diferencia de carne, el trato hacia la carne, ¿sabes? Muy importante. Además, es que hay que darles un abrazo desde aquí a nuestros amigos argentinos porque allí has estudiado tú, has mejorado tu técnica culinaria, tu técnica de cocina, tu día a día, y aparte tenemos muchos amigos allí, así que un beso para todos ellos. Oye, José Manuel, cuéntame, tengo entendido que le habéis dado una vuelta completa para esta ya nueva temporada, hemos terminado el verano y nos enfrentamos ya a un otoño que fíjate, el tono gris que tienen ya nuestros cielos, nos viene la cosecha de aceituna, todo parece que a pesar de las desgracias y a pesar de las intensas lluvias que han ocurrido en el litoral valenciano, a pesar de eso, en otros sitios ha llovido bien, está lloviendo bien. Esto promete que va a haber buenos productos y que la gente se va a animar a consumirlos.
quizá por eso vosotros traéis una carta renovadísima, magnífica, en la que veo auténticos primores sobre el plato. Sí, bueno, yo sobre todo lo más importante es el producto, ¿sabes? A partir de un buen producto puedes hacer una buena creatividad, ¿sabes? Si no tienes buen producto, ¿sabes? Lo primero es un producto. Sí. Partimos de un buen pulpo, una buena carne, un buen atún, una buena molleja, ¿sabes? Y hay que tratarlo de lo más idóneo posible, ¿sabes? A partir de ahí podemos ser creativos, ¿sabes? Y al fin y al cabo, a mí la cocina me divierte, ¿sabes? Y qué mejor divertirse que cocinando, ¿sabes? Y hacer cocinando. Es mi día a día, ¿sabes? Sí. Yo pienso las 24 horas en cocina, ¿sabes? Oye, la carta, además de, como he comentado al principio, de que es el continente es nuevo, fijaos qué bonita carta, qué preciosidad de carta, es hermosísima. Luego, el contenido es también nuevo, está renovado todo. Sí, todo. Me has hablado de carnes, me has hablado de productos de primerísima calidad, pero todo eso hay que elaborarlo, claro. Sí, bueno, es una carta mucho más elaborada de lo que teníamos antes. Partimos de buen producto, producto de temporada, ¿sabes? Vamos a partir de ahora a trabajar buenas setas, entra la trufa, menú de trufa. Tengo ahí un plato que es albóndiga de jabalí. Ha acabado la berrea, ya empieza la comercialización del jabalí, del ciervo, ¿sabes? Y a partir de ahí, buen producto, ¿sabes? Yo siempre voy a insistir en el producto, porque sin eso no podemos hacer nada. Sin un buen atún, no sirve para nada en lo que cocines, ¿sabes? Pienso, por mucho que le metas, ¿sabes? Vale, que el atún, el pulpo no son de aquí, no tenemos almadraba, no tenemos sí, el litoral, pero hay otros productos que sí son de aquí, y me consta que este restaurante siempre ha apostado por la cocina local, la provincial y por los productos de la provincia. Sí, bueno, seguimos comida local como la morcilla, un cordero que es de aquí, ¿sabes? Que lo tratamos, lo cocinamos, lo hacemos a baja temperatura, lo desmenuzamos y hacemos una terrina. La verdura suele ser local. Pero bueno, ya partimos de todos los productos que son caza, son de aquí, de Jaén, ¿sabes? El pescado, bacalao es un pescado que se comía mucho, ¿sabes? Desde toda la vida aquí en Jaén, ¿sabes? El bacalao, tú verás. Sí, es un maravilla han hecho nuestras madres y nuestros padres con el bacalao, ¿eh? Sí. Y luego el estereotipo de la carta, ¿sabes? ¿Sabes? Que es una carta más abierta, más que te entra por los ojos, más vistosa, ¿sabes? Que es muy importante al día de hoy. La ves, ¿eh? De una atacada, de un... Tiene una presencia extraordinaria y además es sintética y va al grano. Sí, y encima estamos en la cultural, ¿sabes? ¿Sabe? Que es gastronomía, cultura, deleite para el paladar. Es que aquí lo tienes todo. Claro, porque además comer es algo más que saciar el hambre. Oye, importantísimo, ¿eh? Aquí se convierte en un hecho cultural. Sí, al fin y al cabo la cultura es juntarse con amigos, disfrutar, comer bien, pasarlo bien, ¿sabes? Es cultura, ¿no? Menú infantil. Lo que yo entiendo para cultura, ¿sabes? Menú infantil, postres, es carnes, que es súper importante. Pescados. ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué maravilla! Platos para vegetarianos, platos para veganos. Para veganos, vegetarianos. Que todo eso es súper importante a día de hoy. Sí. Oye, de todo lo que has preparado, esto es una auténtica delicia, esto entra por lo... y más a la hora que es... ¿Qué te sientes cuando estás cocinando? ¿De qué te sientes más satisfecho? ¿De algo en concreto? ¿De una forma de hacer? ¿De un estilo? Bueno, es que estilo es muy variado. Yo no me puedo decir soy de este estilo, porque creo que a día de hoy no hay ningún estilo, ¿sabes? Todo el mundo que cocina es por o cariño o amor o ya forma de trabajo, que puede ser otro. Al fin y al cabo, yo siento cariño, ¿sabes? Y yo no voy a trabajar y voy a hacer un plato si yo no siento cariño, ¿sabes? Y sobre todo pienso en la persona que se lo coma y en lo bien que se lo pase y en el tiempo que disfruta, ¿sabes? Que es muy importante, ¿sabes? Es lo que me han enseñado a mí, ¿sabes? ¿Sabes lo que me apetece hacer en este momento? Probar tu cocina y sobre todo lo más importante es brindar por ti. Me parece que la apuesta que hace la cultural por un jefe de cocina, por un cocinero. ¿Gusta que lo llame cocinero? Tú eres cocinero. Yo soy cocinero. Yo, a mí me gusta cacharro y fogones. Es que a quien se lo pregunte... Zafra está dentro de la cocina, no está llevando un pase, no está... Yo doy la cara por la cultural, ¿sabes? Pero yo soy el que tiene que cocinar. Qué
porque para mí es que es lo más importante. Creo que la honestidad es lo más importante en cualquier oficio y tú lo haces con honestidad. Voy a brindar por ti, ¿te parece? Brindemos por la nueva etapa de la cultural. Sí. Brindemos por esto que nos ofrecéis. Brindemos por convertir la cocina en un hecho cultural. Sin duda. Por ti, por todos vosotros. A disfrutar.